más de un centenar de personas, entre estudiantes de la Universidad de León y miembros de la Junta de Personal de la institución académica, han protagonizado una sonora protesta en los momentos previos y durante el transcurso del acto oficial de apertura del curso académico. Varios son los motivos de su malestar, el principal de ellos la subida de las tasas por matrícula. En Asturias no se han subido las tasas, en Extremadura no se han subido, en Galicia tampoco se han subido y aquí ha sido una subida de un 39%. Entonces creemos que se nos ha mentido a los estudiantes y se ha mentido a la sociedad en general. Esto va en detrimento de las universidades de Castilla y León, porque mucha gente se ha ido a otras universidades de otras comunidades porque aquí el precio es muy caro. Los estudiantes aseguran que los recortes impuestos por la Junta de Castilla y León y por el Gobierno de España llevan tiempo afectando a la calidad de la enseñanza pública. Lamentan el cierre de la Casa del Estudiante, una queja a la que se ha sumado la Junta de Personal de la ULE. Estudiantes y trabajadores han mostrado su desacuerdo con la deriva económica que afecta a la universidad. Nos hemos unido los trabajadores de la Universidad de León por los recortes que estamos teniendo, que es una masacre totalmente, los recortes que estamos teniendo. Entonces, esto es un apoyo unánime a los alumnos y también a los trabajadores de la universidad, a toda la comunidad de la Universidad de León. Representantes de los alumnos y del personal han podido asistir al acto como invitados, aunque en la calle, durante el desarrollo de la inauguración del curso, un grupo de personas ha realizado una protesta sonora ante un amplio dispositivo policial.